de Julián de Naro y eligió Ciudad de la Furia. Veremos por qué. A ver, para nuestros oyentes y oyentas. Bueno, no es para reír necesariamente, pero sí, frente a este momento tan particular que estamos viviendo, donde nosotros tenemos la tercera parte, o tal vez un poquito más, de la población de todo el país, uno arriba del otro acá en el AMBA, en el área metropolitana de Buenos Aires, que incluye la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los anillos que pertenecen jurisdiccionalmente a la provincia de Buenos Aires, pero estas 16 millones de personas que estamos uno arriba del otro, en realidad convierten a este aglomerado urbano en el quinto más poblado del mundo, saliendo de Asia y África, número uno México, número dos San Pablo, número tres Nueva York, número cuatro Los Ángeles, número cinco Buenos Aires, el quinto aglomerado urbano más poblado del mundo saliendo de Asia y África, lo que obviamente lleva a una velocidad de multiplicación de contagios cuando se producen estas liberaciones de controles y demás, que bueno, que ahora nos está apretando. Y de buena, así es honor, digamos, a muchas de las cosas que estuvimos hablando con los compañeros hoy, justamente fíjense, ¿no?, que ellos buscan el concepto de la libertad. Y el tema, uno de los temas que quería tocar es la inflación, pero antes lo voy a enmarcar un poquitito más, ¿no?, porque los que quieren la libertad, ¿quiénes son los que quieren la libertad? Quieren la libertad los que quieren desestabilizar un gobierno nacional y popular, porque dicen que, o sea, obviamente, si se produce un fracaso sanitario de este gobierno, van a tener una mayor posibilidad de competir de igual a igual. Imagínense si este gobierno, encima de resultados económicos favorables, tiene un éxito sanitario, ni siquiera que se presenten, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la libertad, ellos quieren la libertad para empujar, ¿no?, una mayor posibilidad de fracaso sanitario. Eso por un lado. Ahora, también, y ahora yendo específicamente a lo que estaba refiriéndome anteriormente, ellos quieren libertad, y los que dicen que quieren libertad, en realidad quieren libertad para que operen las corporaciones, que son las que forman precios, que son las que evaden, que son las que juegan la plata. Libertad para operar para las corporaciones. ¿No? Cuando nosotros sabemos muy bien, y esto lo hemos dicho muchas veces, que cuando hay libertad para las corporaciones, para los sectores concentrados que acumulan riqueza cada vez más rápido en todo el mundo, no es una cuestión solamente en Argentina, pasa en todo el mundo, cuando pasa esto, los pueblos quedan oprimidos, quedan debilitados frente a la concentración de riqueza a manos de las corporaciones. Y muchas veces hemos puesto muchos ejemplos, como hemos mencionado muchas veces, el primer gobierno de Menem, que el PBI subió, pero la riqueza se concentró cada vez más, y en el mismo periodo aumentaron la pobreza, el desempleo, la desindustrialización, la venta de la patria, la venta de todos los servicios. Así que bueno, obviamente si la riqueza total producida es la misma, y hay unos pocos que son más ricos, es porque la mayoría del pueblo, excepto esos pocos, es menos rica. Y bueno, respecto a lo que acaba de publicarse, digamos, un índice de inflación, que obviamente los canales hegemónicos aparece, mira, la inflación, esto se va de control, que no sé qué. Bueno, ustedes vieron el estilo que tiene el ministro de Economía, Martín Guzmán. La verdad que uno a veces mira sus reacciones y dice, ojalá yo siempre tuviera el temple como para reaccionar con esa tranquilidad y no perder por eso la finura, ¿no?, ser específico en lo que quiere decir. Y bueno, lo que dice el equipo económico del gobierno actual es que en realidad ellos tenían la expectativa de que en el primer trimestre, enero más febrero más marzo, que en realidad no es un más, sino que es un por uno coma, ¿no? Tenían la expectativa de una inflación de aproximadamente el 10-11%, y la tuvieron del 13%. Es decir, no estuvo tan por encima. Eso por un lado. Por otro lado,
¿cuáles son las causas inflacionarias? ¿No? Porque hay muchas causas inflacionarias. Y hay muchas que hacen efecto más tardíamente, porque dentro de las causas inflacionarias nosotros tenemos, a ver, repasemos. Una es la inflación cambiaria. Cuando sube el tipo de cambio, obviamente arrastra todos los precios. Bueno, el dólar está tranquilito. Mérito de este gobierno, ¿no? Fíjense por qué quieren desestabilizarlo, ¿no? Mérito de este gobierno. El dólar está tranquilito, o sea que esa causa inflacionaria se eliminó. Las tarifas se han congelado, regulado. Ahora que los medios dicen, no, porque va a subir la nafta. Bueno, pero sube un poquitito, no sube como los tarifazos de Macri para que se enriquezcan los alumnos de Macri. Ahora suben muy poquitito cuando suben. Entonces, como causa inflacionaria el tema de las tarifas, también está, sí, ahora te doy, Gustavo, también está eliminado prácticamente. Ahora, sí hay cuestiones vinculadas a expectativas, a cuestiones inerciales, y muchas de las cuestiones que ocurrieron hacia fin del año pasado, con esto del dólar blue y la tendencia de que el dólar iba a estar a 200, no, el dólar sigue estando por debajo, sí, bueno, pero esa cuestión de expectativas motoriza un poquitito la cuestión inflacionaria. Y otra de las cosas que nosotros venimos resaltando desde hace varios programas es justamente la libertad que ellos quieren, ¿no? Para seguir formando los precios, la libertad para los formadores de precios, porque los formadores de precios, ¿qué hacen? Forman los precios en las dos puntas, ¿no? Que le pagan poco, esto lo dijimos muchas veces, le pagan poco a los pequeños productores de un lado, inflan los precios que pagamos todos del otro, y además, una cuestión que tiene que ver con las cosas inflacionarias, y ahí te dejo, Gustavo, lo que me querías decir, es que otra de las cosas inflacionarias podría tener que ver con precios internacionales. Por ejemplo, precios de insumos importados o precios de bienes importados. Y lo que ha subido los precios son nuestros productos de exportación. O sea, por ejemplo, nuestros alimentos. Ahora, ¿qué pasa? Nuestros alimentos no están sujetos a costos extranjeros, sino que están sujetos a costos en pesos porque los producimos nosotros y además con costos de producción únicos en el mundo hacia la baja. Es decir, nosotros tenemos los menores costos de producción de alimentos de todo el planeta. Con lo cual, no existe una causa para que suban los precios, excepto ¿por qué? Por la concentración de capital, por la concentración de poder a manos de las empresas exportadoras, que cuando ven que sube el precio, dicen, ah, eso lo traslado. Nosotros tenemos más cerca del 80% de nuestra producción de alimentos es exportada. Entonces, el otro 20% tiene que estar en la mesa de los argentinos a un precio que todos los argentinos lo podamos pagar, y no al precio que esas corporaciones concentradas quieren vendernos a nosotros, ah, porque subieron los precios internacionales. Creo que esa es una de las disputas de poder más importantes que tenemos por delante. Uno de los mecanismos, obviamente, las retenciones a las exportaciones, que lo hemos dicho muchas veces. Es decir, si entran 1.000 pesos por cada kilo de carne y hay un 30% de retenciones, el exportador recibe 700, no 1.000. Entonces, eso se traduce en una baja inmediata en el costo interno de nuestros alimentos, además de poner en marcha muchos mecanismos de los cuales hemos estado hablando, como la ley de abastecimiento para obligar a las empresas a que produzcan y evitar los desabastecimientos, que después nos a la ausencia de productos en la punta de venta, después genera la especulación para incrementar los precios, los precios cuidados, y bueno, diversos mecanismos que creo que ahí está uno de los ejes del éxito que vamos a tener este año. Y bueno, por eso decime, Gustavo, lo que me querías consultar. Yo te quería preguntar, Julián, te escuché, si hay un problema, digamos, en tema precios relacionado con inflación y una pequeña apreciación del peso que se dio en las últimas semanas. Bueno, eso está muy buena esa pregunta, porque cuando vos tenés lo que pasó durante el gobierno, durante el periodo de Cristina Fernández, ¿no? Que el dólar subía un poquitito, los precios internos subían un poquitito más que el dólar y los salarios subían todavía más. Entonces, ¿qué fue ocurriendo? que el dólar para el salario argentino terminaba siendo cada vez más barato. ¿Por qué? Porque los precios y los salarios subían más que el precio del dólar. Entonces,
de alguna manera lo que vos preguntas, Gustavo, eso tendría que ver con sí, con un abaratamiento del dólar, que algunos ya empiezan a hablar de retraso cambiario. ¿Qué va a ser retraso cambiario si subimos el dólar que nos dejó el gobierno de Macri por las nubes? O sea que de eso seguramente que los que dicen eso es solamente porque quieren que suba el dólar, porque pretenden ensanchar las ganancias de las corporaciones que reciben los dólares y del sector financiero. Así que sí, por supuesto que cuando se produce un incremento de precios internos, y en este momento el dólar está quieto, entonces cuando se produce un incremento de precios internos, supongamos que el dólar está quieto, y precios y salarios suben un 30%, entonces el dólar está más barato. Pero eso tiene varias cuestiones, ¿no es cierto? Por un lado, que eso en todo caso se corrige en cuanto a los bienes transables, que son los que vienen a competir con nuestra producción interna, eso se corrige con aranceles a las importaciones, que pues, supongamos que tuvimos un 30% de inflación de precios y salarios y el dólar se quedó quieto. Y entonces se produce un abaratamiento relativo de ciertos productos importados. Bueno, se le pone aranceles del 30% y lo dejamos igual. Es decir, hay mecanismos de política arancelaria y de política para arancelaria para evitar ese problema. Pero hay un detallecito que no se tiene presente muchas veces y que tiene que ver con eso, que fue muy favorable durante el periodo de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, que tiene que ver que el Estado recauda en pesos. Entonces, cuando se produce esto, digamos, de que aumentan precios y salarios por encima del incremento del dólar, entonces el Estado, a partir de impuesto al consumo, impuesto a las ganancias, aportes y contribuciones, y también sumándole la recaudación proveniente del comercio exterior, el Estado está recaudando más en dólares, lo cual es favorable para facilitar o hacer menos difícil, ¿no?, el periodo de desendeudamiento. De modo que es muy interesante poder hablar de todas estas cosas sin los temores que obviamente aparecen a través de los medios hegemónicos, que son manejados por las corporaciones, esas mismas corporaciones que pretenden la libertad para ellos, para seguir concentrando la riqueza y con eso oprimiendo a los pueblos, ¿no?